Bueno, muy buenas tardes a todos, especialmente a los medios de comunicación que nos acompañan, así como a aquellas personas que sigan esta segunda comparecencia que realizamos desde la Junta de Castilla y León sobre el proceso de elecciones autonómicas 2015 en Castilla y León. Mi intervención versa sobre el grado de participación a las 2 de la tarde en nuestra comunidad autónoma. Con un 96% de las mesas que han transmitido los datos correspondientes, la participación a las 2 de la tarde es del 35,78% en nuestra comunidad autónoma. Por circunscripciones electorales, en Ávila el porcentaje de participación es de 38,58%. En la provincia de Burgos, en la circunscripción electoral de Burgos, el porcentaje de participación es del 34,68%. En la circunscripción de León, el porcentaje de participación en las elecciones autonómicas es del 33,91%. En la circunscripción de Palencia, el porcentaje es del 35,30%. En la provincia de Salamanca, ese porcentaje de participación es del 35,68%. En la provincia de Segovia, el porcentaje de participación es del 38,12%. En la circunscripción electoral de Soria, ese porcentaje de participación es del 36,69%. En la provincia de Valladolid, el porcentaje es del 36,40%. Y en la provincia de Zamora, ese porcentaje de participación es del 37,01%. En definitiva, la media del conjunto de Castilla y León, como les he comentado, es del 35,78%. Respecto a la misma hora del año 2011, este porcentaje significa que hay un 2,1% menos de participación a las 2 de la tarde. Y, por reseñar el mínimo y el máximo, de acuerdo con los datos que les he ofrecido, se encuentra en Ávila, con un 38,58%, y el mínimo se encuentra en la circunscripción electoral de León, en la provincia de León, con un 33,91%. En definitiva, un 4,67% entre la provincia que más ha participado y la que menos ha participado. Justamente, además, significarles que estas dos circunscripciones también en el 2011 fueron las que marcaron la máxima a las 2 de la tarde y la mínima. Por mi parte, transmitirles bueno, que la jornada electoral se está desarrollando con total normalidad en nuestra comunidad autónoma. Y salvo pequeñas circunstancias que ya han sido comentadas por el consejero de la Presidencia en su comparecencia matinal, pues no hay que observar ninguna circunstancia especial en el conjunto de provincias de nuestra comunidad autónoma. Y quedo a su disposición para las preguntas que quieran realizar, rogándoles que utilicen los micrófonos para que también nos oigan las personas que me pueden pasar algún dato que requieran. Sí, ¿a qué atribuye esa participación menor en estas elecciones? ¿A qué lo atribuyen? Yo no sé si no es precisamente Burgos la que tiene el diferencial más bajo, es León, pero en Burgos igual también ha influido el incidente que ha habido con el voto, ¿no? Bueno, en principio la incidencia que se ha producido en la ciudad de Burgos ya ha sido comentada por el delegado del Gobierno de España en su comunicación, en su personación ante los medios de comunicación y hay que tener en cuenta que en realidad circunscrito a la ciudad de Burgos y circunscrito al voto por correo, el número de afectados no puede ser muy amplio. En este momento no sabría cuantificarle, estamos a la espera de que la delegación del Gobierno nos comunique ese grado de afectación, pero la afectación ha tenido que ser mínima. ¿La valoración que hacen de que la participación sea menor en estas elecciones a esta hora respecto a 2011?
No hay tampoco una valoración especial. Quizás por las fechas del año la gente ha madrugado menos. Yo creo que sería más oportuno analizar esa situación en todo caso al finalizar la jornada electoral. Como todos ustedes saben, hay veces que, por el motivo que sea, dependiendo de cómo caigan los festivos y la época del año en que se realizan las elecciones, pues se incrementa el voto de tarde en vez del voto de mañana. 2 puntos tampoco es un porcentaje especialmente significativo como para merecer una valoración especial. ¿Alguna cuestión más? No hay ninguna de las que se han comentado ya esta mañana, no han aparecido otras nuevas. No ha habido ninguna anécdota. No ha habido ninguna nueva incidencia ni anécdota reseñable más allá de las que ha comentado el consejero y que posteriormente también ha ampliado el delegado del Gobierno en su comparecencia ante los medios. O sea que todo sigue transcurriendo en nuestra comunidad autónoma con total normalidad y esperemos que continúe así hasta la conclusión a las 8 de la tarde, que saben todos los ciudadanos, que es cuando se cierran los colegios electorales. Muy bien, pues si no, sí. De las autonómicas no, porque creo que el Ministerio ha dado otro dato, que era un poquito inferior, 63 o algo así. Dependerá del momento. Yo le he comentado que esta rueda de prensa la damos con datos del 96% de las mesas. Yo no sé el Gobierno en qué momento ha salido a los medios de comunicación y, por lo tanto, pues puede haber unas décimas de diferencia en función de que hayan entrado ya los datos de todas las mesas o no. Los datos que yo les he dado están al 96% de transmisión desde el conjunto de mesas. No puede haber mucha diferencia porque ya un 4%, siendo de un 96% el dato que les doy, lógicamente altera en muy pocas décimas esa posible diferencia horquilla que les comento. Muchas gracias.